Pues bien, ya está. Ocurrió lo impensable por tantos años y es hasta ahora que comenzamos a digerir el evento y a asumir la caída de la otrora poderosa e intocable lideresa. Y todo esto en medio de un silencio de complicidad del gremio con el poder. Ni modo. Ya era hora, e inevitablemente nos recordó los tiempos terminales petroleros de La Quina, aquel Joaquín que hoy vive a la chita callando. No crean, pobre maestra, qué triste se sentirá hoy despojada de sus bolsas de mano carísimas, sus ropajes, alhajas, afeites, cosméticos, resanes y esmaltes de altísimo frijolaje. Por el costo, claro está, que no necesariamente por el buen gusto. Pues bueno, la maestra hoy luce, cuando la televisión nos la muestra entre noticias, marchita y apagada. Por más que intente mantener esa mirada de altivez que le es tan suya. Bueno, hasta me dan ganas de fabricar un apotegma, émulo de otro viejo aforisma conocido, y sentenciar que de toda demasía ociosa darás cuenta rigurosa. O bien se me ocurre otro, que donde el abuso perdura, se cosecha desventura. Y bueno, ¿y la educación? ¿Qué sigue? Los maestros, muchos de ellos solamente maestros, con este reciente golpe de timón, ¿asumirán a pleno la responsabilidad de educar? Y además, ¿contarán con la aptitud y la actitud para ello? ¿Sabrán cómo hacerlo? No hay duda, la educación es el manantial de donde fluye la sociedad del conocimiento, que a su vez propicia el paso a la sociedad del talento para que ambas se asuman en piernas del desarrollo sustentable, única vía del bienestar compartido y un futuro promisorio. Por lo pronto, y hasta que no demos testimonio de una transformación profunda, estructural, de fondo y de forma, que nos convenza y fertilice la esperanza en un modelo educativo exitoso que forme estudiantes eficaces, competitivos y aptos para participar en una economía global de libre mercado, hasta entonces, el signo de la época de una educación deficitaria seguirá existiendo aún sin el Westerra. Y el país seguirá siendo vergonzosamente el número 48 en educación de entre 57. Y más de 5 millones de mexicanos se mantendrán iletrados como muchedumbre incompetente. La OCDE concluye que entre 57 países, México se ubica en 49 lugares en ciencias, 43 en lectura y 48 en matemáticas. Así pues, y en tanto esto cambia de verdad, somos una nación de reprobados. Hasta la próxima.